Bueno, en este momento llevo el cabello, incluso este peinado, me gusta mucho porque yo lo siento como un peinado elegante, ¿no? Entonces lo uso para ocasiones, digo yo, especiales, aunque todas las semanas son especiales para mí. Y lo llevo así porque, como les digo, es una ocasión especial, porque hoy mi hija empieza a estudiar. Entonces yo sentí que era un día como para celebrar y creo que mi cabello me permite eso. Ser muy versátil, me permite expresarme porque soy una persona que le gusta expresarse de diferentes maneras y el cabello es eso para mí. Yo lo llevo natural en este momento porque ya llevo más de, qué sé yo, 20, 25 años llevándolo natural. Inicié en la universidad, al principio nos cortábamos el cabello, yo estudié en Cali, en la Santiago de Cali, y nos cortamos el cabello parecido a las raperas de la época, a Eve, se me olvida el nombre, pero todas estas raperas que eran también mujeres muy conscientes y muy empoderadas de su cabello y de su figura. Entonces empecé a cortarme el cabello, me lo corté primero, muy cortico, pero alisado, ¿no? Entonces recuerdo que me decían, ay, que yo era una prieta, que parecía Estados Unidos, vos sabes que la gente nuestra de pronto tiene como mucha relación con los paisanos de Estados Unidos. Entonces no lo hice por eso, sino porque también quería cambiar de look. Pero ya cuando empecé, más o menos en 1999, cerca del 2000, empecé como ese viaje de retorno, que es que lo que yo le digo, a encontrarme como mujer negra, a conocer mi historia, de dónde veníamos, a hacer un activismo también en la universidad. Fue cuando decidí raparme y pues quitarme el cabello alisado, porque en ese camino de retorno me encontré como mujer, me encontré como mujer negra, conocí cuánto valemos, también redefiní muchas de las historias que nosotros nos contaron en la escuela, a través de los medios de comunicación, donde nos decían que éramos personas de segunda y tercera categoría, y no fue así. Entonces, en ese camino descubrí que tenemos mucho poder y también cómo ese poder se manifiesta a través de nuestro cabello. Entonces decidí dejar el tema de la alisada atrás y ser una mujer de cabello natural. En ese tiempo no se veía muy bien, la gente creía de pronto que uno era lesbiana o que era marimacha, muchas veces me dijeron así. Pero pues era necesario explicar que no tenía nada que ver con eso, aunque eso no tiene nada de malo, pero sí era necesario explicar que eso se debía a ese encuentro con mi ser, con mi africanidad, con mi afrocolombianidad y sobre todo como mujer que se quiere y que reconoce su historia poderosa.